Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, muchachos. Buenos días a todos, jóvenes. Muy buenas. Buenas, Jeff. ¿Cómo estás? Buenos días, Lindsay. Todo bien, Buenos usted. días. Buenas. Por aquí estamos ya, pues. Estamos a comenzar. Pero estoy aceptando la gente que va entrando, ¿vieron? ¿No? Vamos a esperar un poquito que termine de entrar para iniciar la clase hoy. Hola, Grace Campbell. Hola. Bueno.
Y vos, francés, le puede quitar la cámara. Vamos a comenzar entonces nuestras actividades del día de hoy. Qué poca gente, ¿verdad? Yo oye el examen, después ahí están llorando, después. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de la exposición que debían haber subido ustedes. Les voy a dar así algo rapidito sobre lo que es el examen. Y después activaré el examen de... El examen va a estar activado en cuanto viene la videoconferencia, ¿verdad? Hasta las 12 de mediodía. Dice que tienen toda la mañana para hacer el examen. El trabajo pendiente, ¿verdad? La investigación, ya la revisé. Solo subieron, este grupo tiene inscrito en la virtual 22 por ahí. Y solo subieron 15 personas el trabajo. Es decir, que el que no subió ya sabe que tiene su hermoso cero, porque eso cerró ayer, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, recuerden eso, que deben haber entregado esta investigación, que con ella cerramos lo acumulado, ¿verdad? De 50. Y el examen de hoy va sobre 50. El examen va a estar abierto en cuanto a la videoconferencia hasta las 12 de mediodía y van a tener una hora para hacerlo. O sea, él está diseñado para hacer en menos tiempo. Los muchachos del grupo de ayer, yo miré ahí, muchos hicieron en 30 minutos, otro en 40. Él está para hacer eso en 20 minutos, pero de una hora por si acaso. Obviamente el examen de ayer es diferente al de ustedes, pues yo lo cambié ahorita en la mañana, hice cambios, porque ya ustedes a esta altura ya se pasaron la información, pues. Entonces, va a ser un poco diferente. Ok. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar. No sé quién quiere hablar algo de su trabajo, del trabajo de investigación que subieron ayer. ¿Quién quiere hablar de su trabajo? Daniel, ¿que podía encender esa luz? Que no miro nada ahí. Qué oscurana ahí, vos. ¿Quién quiere hablar de su trabajo? ¿Nadie? La Gretchen entra y sale a cada rato. Ajá, entonces, ¿quién va a hablar de su trabajo? Ya que nadie va a hablar, voy a aprovechar yo para mencionar un poco No lo que tenés que decir, ¿por qué tenés que decir ya que nadie va a hablar? Vos decís hoy, punto. ¿Qué tenés que decir que ya que nadie va a hablar? ¿Qué es? Vea, como tal, el estudio que realicé acerca del síndrome de Angelman, que era el tema que me correspondía. ¿Cuál es el tema? Síndrome de Angelman. Ajá, dale. Normalmente se le dice síndrome de la muñeca sonriente, pero ese nombre no fue muy aceptado por las familias, ya que consideraban que era un poco, como le explico. Despectivo. Sí, la cuestión es que, como tal, es un síndrome de
trastorno de neurodesarrollo de la base genética. Una de las causas que ocasiona este desarrollo es una, ya le digo, las manifestaciones que se presentan, dice que una es derivada por alteraciones genéticas, en este caso por una deleción materna en el gen 15, en el brazo largo, en la región 1, en la banda 11, y se presenta también en el medio, por ejemplo, en el medio de la región 1, banda 1, y en la región 1, banda 3, donde se encuentra el gen VA3, no, VE3A, si no me equivoco, que es como el gen que se afecta y lo que ocasiona la situación. Otra afección que puede producir el síndrome es una disomia uniparental. En el caso, hay un síndrome que se asimila mucho al síndrome de Angelman, que es el síndrome de Prader-Willi, pero el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman, lo que los diferencia es que, por ejemplo, la disomia uniparental en el síndrome de Angelman se presenta directamente por origen paterno, mientras que el otro síndrome se presenta por un origen materno. Eso es lo que puedo decir por el momento. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de ese síndrome? ¿Cómo se manifiesta, pues? Las manifestaciones clínicas, ya le dije. Dice que las manifestaciones que él puede presentar pueden ser ya le dije. Regálame un vaso con agua, por favor. Las manifestaciones que presenta son manifestaciones cognitivas que afectan directamente el desarrollo de la persona como tal para un desempeño comunicativo con los demás o con el exterior. También presenta afectaciones físicas que, por ejemplo, son rasgos que los identifican. Normalmente a ellos los identifican desde los 3 o los 4 años cuando ellos son van desarrollando un poco los rasgos característicos, porque dicen que de pequeños a ellos cuesta identificarlos. Entonces, más que todo sería eso, por ejemplo, las características físicas y conductuales son un poco más diferentes a las de un niño normal, ¿verdad? Entre los ejemplos de afectaciones pueden ser microcefalia, separación entre los dientes, la talla baja, estrabismo, Gracias. hipoplasia, entre muchas otras. Bien. Ok. Gracias, Jeffrey. Bueno, Okay. otra persona que quiera compartir su trabajo, por favor. Otra persona que quiera compartir su trabajo. No hay. Esperando, ¿oyeron? Bueno, el grupo de ayer, todos querían participar, pero aquí ya mire que este grupo es poco participativo, como que no entregaron el trabajo. Vamos a ver de los que están aquí quiénes entregaron, porque a lo mejor esto es que no entregaron los trabajos y por eso no pueden, obviamente, hablar nada, porque si no entregaron los trabajos, vamos a la. A ver, Francelia, hablando de trabajo, tú ya entregaste, aquí está el que ya entregó la Francelia. Ah, Francelia, háblame de tu trabajo, pues.
Abra, ¿en serio? Esperen un ratito. ¿Cuál fue tu tema? ¿Qué investigaste? ¿Qué encontraste? Rapidito. Estoy esperando, Francelia. Bueno, mi tema era el síndrome de William. Te escucho, te escuché, yo te escucho. Solo estoy poniendo en la pizarra, quiero ver quiénes le entregaron. 14, ¿verdad? Había dicho. ¿Qué grupo son ustedes, muchachos? El C. El 3, ¿verdad? Ahí puse el grupo 2. Francelia, ¿hablas? Te escucho. Espérenme un ratito, que esto se me... Ay, señor. Es que no es de leer, es de buscar ahí, buscar en tu cerebro, acordarte. Grupo 3, aquí está. Grupo 3. Este es el trabajo la semana pasada. Vamos a ver aquí. Es de la investigación. Entonces ahí va a salir los que entregaron. 16 personas de 23. ¿Quiénes son los que entregaron? Ahí está, mire. La Daniel, que está por aquí. La Stephanie, Rachel, Selena, Cheslor, Anielka, Jefferson, Litzy, Jennifer, Remilce. Esos son los que entregaron. Ahí va con la nota, ¿no? Tino, Emily, Dani, Loani, Blanca, Davidza. ¿Y quiénes nos entregaron? Hilda, Raciel, Giorgeli, Solki. Es la gente que no llega a clase, pues. ¿Quién más? Erika, y Parralde y Marcela. Ok, la Marcela está por aquí, la miré. ¿Dónde está la Marcela? Marcela, ¿por qué me entregaste el trabajo? ¿Dónde está la Marcela aquí? Me pareció haberla visto. Ajá, entonces, ¿qué encontraste vos? Señorita Francela, Jerez. Francela, ¿estás hablando con el micrófono apagado? Ajá. Dime, dime. Bueno, el síndrome de Williams se dice que un trastorno que es multisémico del neurodesarrollo, que se dice también que es muy poco frecuente, es de origen genético, que este está caracterizado por una apariencia facial, presenta anomalías cardíacas, siendo una estenosis de la aórtica supravalvular, que es la más común. También presenta anomalías cognitivas del desarrollo conectivo, como la laxitud articular y la disformanía facial. También presenta estrechamiento bienporal de la plenitud prioritaria. También se dice que este es un síndrome, puede llevar problemas con el desarrollo. Se presenta cuando tiene una copia de de los genes 25 al 27 al cromosoma número 7. En la mayoría de los casos, los cambios de las mutaciones de gen se presentan solo ya que el esperma en el óvulo donde se desarrolla el bebé. Sin embargo, cuando alguien tiene un cambio genético, sus hijos tienen una probabilidad de un 50% de heredarlo. Y como manifestaciones clínicas, presentan problemas de alimentación, incluyendo los cólicos, reflujo, vómito, encorvamiento del dedo meñique, el tórax hundido, también enfermedades cardíacas.
retraso del desarrollo, estatura baja con relación al resto de la familia. ¿Qué más? ¿Esto es? No. De acuerdo a la, existen las terapias, que la fitoterapia ayuda a las personas que presentan rigidez articular. Asimismo, la terapia del lenguaje para el desarrollo también del habla. Por ejemplo, tener habilidades verbales fuertes puede ayudar a compensar a las personas con debilidades. Y los otros tratamientos se basan a los síntomas de cada persona. Y ya, pues, para resumirlo en conclusión, esto el síndrome de Williams se trata de una alteración genética, como decía, que está localizada en el cromosoma número 7. En el 99% de los casos, la alteración genética va a afectar el desarrollo y el funcionamiento del sistema nervioso central. Y se dice que esta enfermedad no tiene cura, pero se pueden suavizar los síntomas cognitivos, emocionales y sociales. Entonces, una pregunta, para Celia, ¿dónde está ubicado? Deme la abreviatura de la enfermedad, ¿cómo sería? ¿Entiendes lo que te digo? ¿Cómo dice? La abreviatura de la enfermedad, es decir, en cuál cromosoma, cuál brazo, cuál banda, todo eso, ¿dónde se afecta? Micrófono, micrófono, micrófono. Bueno, es que está localizada en el cromosoma 7, que es donde ¿qué más? Se empieza. Pero cromosoma 7 hay muchas cosas. ¿Por dónde? ¿Brazo corto, brazo largo? ¿Qué banda, qué región? No entendés esa información. Eso es importante, no. Manejar. Bueno, Jennifer, Marcela y Sherlock, si no quieren poner las cámaras, me avisan para sacarlo de aquí ya. Ok. Marcela, ¿qué hora es esa cámara? Bueno, otra persona. Gracias, Marcela, otra persona. Doctora, profe, a mí me tocó la osteogénesis imperfecta. Daniel, Marcela, discúlpame. Marcela, esa cámara, ahí lo que mire tu frente, tu pelo, poder mirar esa cámara y que te saques de aquí. Cherlo, lo voy a sacar porque no te puedo. Cherlo, la cámara. Quiero que te pase. Ajá, Daniel, pero Daniel, ahí está oscuro donde estás vos, tenés que hacer esa luz, no has encendido esa luz. Mira oscurana ahí. Mira oscurana. Espere. Doña Elizabeth. El perro se puede alborotar. A ver, pues. Daniel, ¿ya? ¿Por qué está oscuro ahí? No sé, ya está encendida la luz. Ah, bueno, dale pues, entonces, ¿qué te tocó? Dale, habla pues, habla. La osteogénesis imperfecta, que es una enfermedad rara de herencia autosómica dominante, pero también existe autosómica recesiva, es en un porcentaje muy pequeño, pero porque normalmente es autosómica dominante, en la cual existen anomalías de la síntesis o degradación del colágeno, que afecta el tejido cognitivo disminuyendo la masa ósea. Esta se caracteriza por tener la fragilidad ósea, así teniendo y proporcionando múltiples fracturas. Bueno, la osteogénesis perfecta está producida por la mutación de un gen encargado de producir una proteína esencial, que es la del colágeno tipo 1. Que es la que da rigidez a los huesos.
¿Qué pasó, Anielka? ¿Te estoy escuchando? ¿Terminaste? No. Las mutaciones, del colágeno tipo 1, ¿verdad? La mutación del gen que es COL1A1 está situado en el brazo del cromosoma 17. En el brazo largo del cromosoma 17, región 2, banda 1, Anielka, banda 3. Repetime otra vez de nuevo la ubicación. Una pizza. Ajá. Ok, en el cromosoma 17. En el brazo largo del cromosoma 17. En la región 2, en la banda 1 y en la subbanda 3. Y en el gen 7 también. Perdón, y en el cromosoma 7 también puede estar ubicada en el 17 o en el 7. Porque en el 7 está ubicada la mutación del colágeno tipo 2, que es COL1A2. Que se está situado en el brazo largo también del cromosoma 7, región 2, banda 2, subbanda 1. Que estos dos son los responsables. Dale, okay, ya voy. Clínica, vamos. Las manifestaciones clínicas se componen por una triada, y de la triada se derivan otras manifestaciones clínicas. La triada es fragilidad ósea, esclerótica azules y sordera prematura. En la osteogénesis imperfecta podemos encontrar variedades de síntomas dependiendo del tipo de osteogénesis imperfecta de las personas, porque hay 8 tipos. Okay. Entre ellas van las fracturas, las deformidades de las extremidades largas, de los huesos largos y de los cortos, la sordera, sifosis, escoliosis, baja estatura, deformidades dentales, fracturas dentales, puente nasal bajo, pectus carinatum o pectus excavatum, pies planos, laxitud de las articulaciones, tendencia a la formación de hematomas, genus varus, que es pierna en arco, estreñimiento, sudoración, músculos débiles, rostro en forma de triángulo, huesos bormianos, que son huesos osículos dentro de las líneas de las suturas de Disculpame. Francela, ¿qué pasó? Francela Jerez. Que tiene la mano levantada. Quita esa mano. Parece que quieres participar. Primer lugar. Y en segundo lugar, poner la cámara. ¿Yo? Bueno, ajá. Disculpame, Anielka. Siga, por favor. Sí. Y la sordera. Cada síntoma se va a distribuir. Depende del tipo. En el tipo 1... hay pocas deformidades porque es uno de los casos más leves. Hay pocas deformidades, pocas fracturas, pero sí hay dientes quebradizos en forma de pico, como de tiburón. Hay pérdida de la audición, hay esclerótica azul, tendencia a formación de moratones con facilidad y un retraso leve de las habilidades motoras. En el tipo 2, que es una de las formas más graves, suele resultar desde el nacimiento los síntomas. Con fracturas muy graves, solo de contacto, entonces a veces pueden morir en los primeros meses de vida o en los dos primeros años de vida. Porque esta es la característica de ellos. En la tipo 3, que es la más grave, pero no la mortal, hay muchas fracturas que comienzan desde el nacimiento, deformidades de los huesos, discapacidad física que empeora con el tiempo, esclerótica de azul a gris, rostro triangular con el puente con la frente prominente, la escoliosis, tórax hundido, dientes quebradizos, pérdida de la audición, baja estatura, retraso de habilidades motoras. Y estos suelen quedar en silla de ruedas desde muy tempranas edades. En el tipo 4 es similar a la 1, porque es de leve a moderada. Entonces encontramos igual fractura, debilidad muscular, baja estatura, dientes quebradizos, pérdida de la audición, escoliosis, cabeza grande y tendencia a formarse muchos moretones en todo su cuerpo.
En las 5 tenemos una esclerótica normal, dientes normales, pero una habilidad muy limitada para poder girar sus brazos o utilizar alguna de sus articulaciones, porque se ponen rígidas y al momento de que estos quieran hacer algún movimiento brusco pueden fracturarse. Todos los tipos se distinguen porque en unos hay ciertos síntomas y en otros no. Okay. ¿Qué más puedo decir? Bueno, también tienen problemas pulmonares, problemas cardíacos, por lo mismo, ¿verdad? De que también la afección no solo va en los huesos, también va en los músculos, porque ellos tienen una fragilidad, debilidad en los músculos, como no son duros, no tienen la capacidad de ponerse rígidos. En algunos casos y en otros casos se ponen tan rígidos que afecta más bien al hueso, porque al momento de querer hacer una actividad, los músculos están rígidos y el hueso está muy frágil para poder responder junto a ellos. Ok. Bueno, acabo de sacar de la clase a Cheslo, porque estaba con la cámara apagada para verme atención, va para afuera. Bueno, ok. Los que participaron son Jeffrey, Francela y Anielka. ¿Sí es verdad? Jeffrey, Francela y Anielka. El día martes, allá en la universidad, cuando llegamos presencial, ustedes me buscan para ponerles unos puntos extra por su participación. ¿Vieron? Ustedes me recuerdan, les voy a poner 5 puntitos extra por haber participado. Pero me recuerdan, sí. Jeffrey, Anielka y Francela. ¿Qué los vamos a participar? Bueno, esos son puntos extra. Ok. Entonces, vamos a ir terminando, ¿verdad? Ustedes saben que Zoom da poco tiempo. Además, ustedes tienen que ir al examen. ¿Qué es lo que voy a evaluar en el examen? 2 temas centrales. ¿Cuáles son esos 2 temas centrales? El primero, los grupos de sangre. Los grupos de sangre va inherente con lo que es, recuerden, el factor RH. Grupos de sangre, que son 4, el tema ABO. Grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. Y el factor de RH positivo y negativo. Ahí deben saber los aspectos teóricos y también la cuestión práctica, ¿no? La práctica, el ejercicio. Ese es el primer tema. Y el segundo tema fue el último que estamos viendo, el taller de los cromosomas. Deben saber bien sobre la teoría cromosómica, qué son los cromosomas que hay adentro, cómo están ubicados. Y después la nomenclatura cromosómica, que esa nomenclatura son las codificaciones que te dan las abreviaturas de diferentes enfermedades. Los ejercicios que hemos estado viendo, este tipo de ejercicios sale, ¿verdad? Y un poco también su exposición, lo que usted escucha. Todo eso es lo que se va a evaluar en el examen el día de hoy. Como lo había dicho al inicio de esta videoconferencia, el examen va a estar abierto de 9 de la mañana a 12 de mediodía. Es decir, usted después de la clase, tiene toda la mañana para hacer el examen, ¿no? Ese examen, digamos así, él está sencillo. Lo único es que para poder realizarlo, tú tienes que estudiar bien todos, no te enredas. Van a tener 1 hora para hacerlo con un intento, ¿eh? No hay 2 ni 3, un intento. Si usted entra, pues se sale, ya no puede entrar más. Por eso yo les ruego que antes de comenzar a contestar, tengan la confirmación o revisen que tienen buena conexión a internet. Porque aquí hay una niña que estuvo, la que son 2 hermanos, la Solki, entró, después mandó mensaje que se le acabaron los megas y tuvo que salir a la venta a recargar, algo así, me puso un audio ahí. Entonces, mire, asegúrese de tener buen internet, porque si usted está a mitad del examen y se le va a internet y después no puede seguir, la página no permite entrar 2 veces. Entonces, si va a hacer desde el celular, asegúrese de cargar bastante para poder hacer el examen. Y si vas en computadora, pues mejor. Les recomiendo que mejor hagan de la computadora.
Vamos a tener una hora a partir del momento en que usted entre al examen. Él va a estar abierto de 9 a 12, pero a partir del momento que usted entra, tendrás una hora. Si usted hace antes, usted le envía. Ahí sale para enviar. Y casi todo el mundo, por ejemplo, el grupo de ya todo el mundo lo hizo antes. Ahora, si usted, supongamos que usted se dilató, ¿verdad? Y pasó más de la hora, ¿qué va a hacer el sistema? Cuando llega la hora, se cierra y el sistema va a tomar lo que usted hizo. No es que le ponga cero, no, sino hasta donde usted trabajó. Por eso es siempre bueno terminar antes del tiempo, ¿verdad? Ese examen está diseñado para hacer en 20 minutos, 25 lo más. Y lo comprobé ayer, hace una edición en 25 minutos del otro grupo. Pero de una hora por si las moscas, ¿verdad? Entonces ustedes van a tener tiempo suficiente. Y el acumulado de ustedes ya está en la página virtual. Yo ya subí, ya revisé el trabajo de ayer, el último, que como les digo, solo mandaron 16 personas de 23. Esos 7 que no mandaron, pues ya ni se molesten en preguntarme nada, porque ya tienen su hermoso cero, ¿verdad? Entonces ya está acumulado, de tal modo que cuando usted revise el examen, cuando usted termine el examen, ya ahí le va a salir la nota del segundo parcial. Aprovechen ahorita para sacar la buena nota, que el examen es virtual, porque el tercer parcial y el último, ese sí va a ser presencial, pase lo que pase, va a ser presencial. Por lo tanto, ustedes deben aprovechar ahorita que es virtual para sacar una excelente nota. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Consultas, dudas sobre el examen? Ninguna. Todo está claro. Marcela, ¿y qué, tu amiga, qué pasó? ¿No se conectó la morenita gordita? Teléfono le está dando problemas. Ah, bueno. Ok, entonces, pues, ahorita todavía falta un poquito para las 9, da una repasadita y hacer el examen. Es hoy de 9 al 12. Si usted entra, por ejemplo, a las 11:30, solo va a tener media hora porque a las 12 se va a cerrar todo. No se duerma, hágalo temprano. Hay una niña ayer que entró tarde y claro, solo tuvo 20 minutos, se cerró todo. Después me estaba reclamando, yo no podía hacer nada por ella. Y después de las 12 ya no, tiene cero. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, si no hay, entonces vamos a llegar hasta aquí. Ya saben que la próxima sesión de clase va a ser presencial a las 8:15, 8:15, 8:15, 8:15, presencial en la universidad, que es que tarde es entrar, y por favor con el uniforme, el grupo de ustedes pasada alguien llegó sin uniforme, y me llamaron la atención, con el uniforme, el blanco, la camisa y el pantalón negro, para que no haya problema, y vamos a dar, es muy importante que no falten la próxima sesión, porque vamos a dar inicio a los temas del tercer parcial, que vamos a comenzar con algo muy importante, que son los patrones de herencia. Y si usted pierde la parte teórica de esa clase, va a andar perdido el tercer bloque, que es el bloque más pesado. Así que, pues, les animo a no faltar la próxima sesión de clase. ¿Estamos claros? Bueno, chicos, ánimo a estudiar. Yo les recomiendo que ahorita den una repasadita y después comience su examen. ¿Estamos claros? Bueno, si no hay preguntas, hasta aquí llegamos. Ah, Liz, ahí está la Liz, se le doy Liz. Ya sé quién es tu mamá. Conocí a tu mamá. Le di clase, parece. Así es, ¿verdad? Fue mi alumna. Sí. El sábado. Me... Bueno, vaya pues. Ok, nos seguimos viendo, chicos. Nos vemos hasta el próximo martes. Bye. Ok, que tengan buen día. Hasta luego.